Hola a todos. En este vídeo voy a hacer una pequeña demo de un juego que os habrá propuesto el profesor de la asignatura de empresa. El juego se llama The Founder. Consiste en crear una startup en la que veremos que vamos a empezar desde un trabajador hasta muchos trabajadores y vamos a ver cómo la empresa va creciendo poco a poco, o muy rápido según las decisiones que vayamos tomando en el juego. El juego es completamente online, con lo cual no hace falta descargar nada e incluso se nos da la opción de continuar partidas previas que hayamos jugado dentro del mismo ordenador. Como añadido y antes de empezar el juego, el propio creador de dicho juego dice que es una sátira de las startups y del mercado en el que estamos, en el que es imposible crecer indefinidamente sin afectar al resto del mundo. Con esto me refiero a que vamos a tener un parámetro nocivo a la hora de que nuestra empresa crezca o no. Bueno, y sin más dilación, vamos al juego. Estamos en el navegador. El juego se llama The Founder, pero no vamos a encontrarlo simplemente poniendo The Founder en el buscador, porque también es relativo a otra cosa. Entonces tendremos que poner The Founder Biz. Es ahí que sale búsquedas recientes. B y Z. Change the world. Allá vamos. Bueno, vamos allá. En este caso no me da la opción de seguir la partida anterior, no sé por qué, así que le vamos a dar a New Game. Este triangulito de aquí o cono que veis va a ser lo que representa a las personas. Al principio del juego vamos a tener como una especie de tutorial hasta que ya más o menos hemos arrancado un poquito. Vais a ver cómo nos van a ir desbloqueando las cosas poco a poco. Vale, este es el Incubator Mentor, es decir, el mentor incubador, que nos va a echar una mano pues, para poner el nombre y poco más. Ser como el que nos va guiando. Pues sabéis, una idea, el juego está ambientado en 2001. Pero esto está totalmente en inglés. Vais a ver que también es satírico el nombre de las empresas, en plan Google, como Google, Carrot INC, que se parece a Apple, Coralzón, pues, nombres bastante cómicos. Bueno, aquí nos explican que la burbuja del .com, que debió estallar en el 2001, han sobreviven pocas empresas y que hay que aprovechar la cuota de mercado que queda libre con la startup que vamos a crear. Lo primero que nos dicen es que pongamos el nombre. Vamos a poner cualquier nombre, así que vamos a poner IPS, ya que es para la institución profesional selecciona el vídeo y así queda molón. Y ahora nos dicen que nos tenemos que especializar. Podemos elegir entre hardware o information. Da lo mismo una que otra, vamos a elegir information, porque parece más molón y más fácil para trabajar en un petit comité en un apartamento. Ok. Y ahora nos pregunta dónde queremos ubicar la compañía. Depende de dónde la coloquemos, vais a ver que tenemos unos bonus u otros. Como es de información, nos va a dar igual. Así vamos a elegir Nueva York, que nos da más uno to Employee Design Skills y más uno to Employee Marketing Skills. Diseño y marketing, bastante interesante. Y ahora nos hacen elegir un compañero, ¿vale? Siempre nos dejan elegir los tres mismos. Uno que nos aporta dinero, que no hace más. Uno que tiene diseño y engineering. Y otro que tiene marketing y productivity. Vamos a elegir marketing y productivity, pues nos va a venir bien para la información. Le damos al botón Found IPS y fundamos nuestra empresa. Esta es la pantalla general del juego, ¿vale? Va a ser todo así y ahora vais a ver que es el primer año y a medida que va pasando el primer año lo más probable es que el cash flow, que es donde nos sale aquí arriba, The Board is Content, bueno, The Board is Content. The Board is Content, Board es como son los inversores, ¿vale? Y aquí arriba donde tenéis, veis que vemos el 0 y el 100, 1000. Es el cash flow, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos el dinero nuestro y el momento donde estamos, ¿vale? January 2001. Estos puntitos son las semanas, ¿vale? Y aquí vais a ver que cuando esta barra llena llegamos a fin de año. Cuando llegamos a fin de año es cuando los board, los inversores, hacen balance y nos van a poner un límite anual. Y aquí a la derecha veis que hay cuatro botones. Ahora cuando se desbloquee os explico lo que es. Mientras tanto nos va explicando este señor que no es tan sencillo, que él nos va a ayudar y explicar. Y nos va a decir que tenemos que hacer productos y que hagamos clic en New Task. Hasta la fecha es fácil. Así que vamos allá. Aquí veis nuestro apartamento, nuestra amiga, y veis que el tiempo ya va corriendo. Bueno, vamos allá. New Task. Producto. Entonces, tenemos los productos que vayamos eligiendo. ¿Vale? En nuestro caso, como hemos elegido información, tenemos e-commerce y social network. Siempre que hagamos un producto tiene que ser doble, o sea, no puedo por ejemplo hacer simplemente e-commerce, ¿no? Veis aquí que pone select one more product type, así que elegimos dos, le damos a start. Siempre hay que elegir un empleado, ¿vale? Va a depender, aquí lo tenemos los estos de arriba a la derecha.
El lápiz es design, la barra es engineering, marketing es el altavoz y el café es productivity. Dependiendo de la tarea que encomendemos al trabajador, nos interesará mandar a uno que tenga más design o a uno que tenga más engineering, ¿vale? En este caso, como es e-commerce más social network, nos va a dar un poco igual porque además es el principio. Vale, vais a ver que le elegimos. Por cierto, hay algunos empleados que tienen cositas aquí. Por ejemplo, stylist, es decir, que no se cansan. Los empleados se cansan también. Lo van a explicar ahora. Así que está en ello, ¿vale? Veis aquí arriba que se llena esto, con lo cual eso significa que están haciendo una tarea nueva. Ya se ha finalizado, ¿vale? Y ahora tenemos que luchar en el mercado. Este concepto es muy interesante y nos dice que vamos a tener estas cosas. Quantity, strength y movement. Esto va a depender del mercado. Ahora vais a ver qué curioso ha diseñado este diseñador el mercado, porque es muy interesante. Esto vamos a hacer una bolita y tenemos que capturar el mercado, como comiendos, ¿no? Como si fueran con mi cocus. Y va a haber la competencia, que es otro mercado. En nuestro caso, veis que podemos poner aquí más uno, o sea que tendríamos una bolita más fuerte y solo lo vamos a poder mover una vez. Y en quantity, uno. Vale, eso es decir, solo vamos a tener uno. Vamos a launch. Y voilà. Esto es el mercado. Vale, veis aquí abajo que te pone el mini tutorial, pero aquí tenéis. Nosotros somos los azules, ¿vale? Consiste en hacer doble clic y hemos capturado ese dial. ¿Vale? Cuanto más dólares, mejor. Con lo cual vamos a intentar siempre coger las que más tengan. Y si, no sé si nos va a dar tiempo en este mini espacio de alcanzar a la otra. Si la alcanzáramos, nos la podemos comer. Como tenemos un 2 y él solo tiene un 1, somos más fuertes que él, nos lo cargaríamos. Con lo cual nos quedaríamos su cuota de mercado. Es decir, no vamos a llegar. Es finito el número de turnos, ¿vale? No es infinito. Ojalá lo fuera. Mira, aquí ya está, ya es nuestro. Y ahí nos lo hemos comido. Con lo cual hemos obliterated the competition. Es decir, nos los hemos cargado y el mercado es nuestro. Aquí sale el market report. Vale, que esto es el dinero que vamos a ir ganando. Veis que tenemos varios modificadores, ¿vale? Dependiendo de lo que hayamos hecho y cómo sea la empresa. Y ahora va a salir aquí Airshare, ¿vale? Ese dinero que tenemos ahí a la izquierda se va a ir incrementando en función de lo que hayamos ganado. Ahora dice que, efectivamente, lo que pone aquí. Now your product will start generating revenue based on a few factors, such as captured market share. En plan, lo que hayamos capturado de mercado. Vale, nos dice que tenemos que mejorar nuevos productos y que vayamos a reclutar. Claro, solo tenemos un trabajador que, por cierto, no está haciendo nada, pero bueno, como es el tutorial, no pasa nada. Esto que se acaba de abrir, ¿vale? Es para reclutar gente. Depende de lo que queramos, ¿vale? Podemos elegir una forma de reclutarles u de otra. Veis que cada reclutamiento cuesta dinero. O sea, no es tan sencillo como gasto poco y gano. Tanto lo pone abajo lo que es. Luego dentro de cada bloque vamos a tener una persona especializada o no, o varias personas, o lo más normal es que en el de 15.000 dólares, que es el más barato, suele haber peores empleados y evidentemente en el millón pues vaya muy buenos empleados. Como tenemos 115.000, vamos a hacer un job listening de 45.000. Y veis que aquí están los empleados. Podemos elegir el que más nos guste. Y luego le damos a negotiate y negociamos con él, ¿vale? Veis que es bastante sencillo y tiene pinta de que va a ser bastante simple. Así que como la empresa se dedica a cosas de informática, vamos a probablemente elegir a alguien que tenga muy buen engineering o muy buen design. No se nos olvide que el productivity y el happiness tienen que estar más o menos bien. Así que dentro de este bloque que tenemos aquí, vamos a buscar uno que nos guste. Este tiene 6 y es privilegiado. Tiene, como os he dicho antes, el otro que era tireless. Este es privilegiado y tiene estas cosas que son solo para él. Probablemente vamos a ir a por ese. Este tiene 7 y 4. Vale, yo creo que vamos a coger a Savannah Tribune. Vale, y ahora tenemos que negociar con ellos el sueldo. Vale, podemos hablar con ellos y según la personalidad, que ahora sale lo que personalidad de cada uno, según lo que digamos en esta micro conversación. Y es posible que tengan más, quiera más sueldo o menos sueldo, ¿vale? Este señor, por ejemplo, no pone nada de lo que es, pero bueno. Mi teoría es que decimos esto. A ver qué más tenemos aquí. Decimos esto y decimos esto. Bueno, normalmente esto suele valer para que la persona le baje el en general. Y ahora vemos aquí el sueldo que va a tener anual, ¿vale? Veis que pone abajo que el porcentaje de acepte o que no es un 72%. Se puede bajar, se puede subir. Vamos a bajar porque a lo mejor 50.000 dólares anuales es mucho. Y vamos a bajar hasta que tengamos un 60%. Ahí. 60%, ¿vale? Significa que yo ahora cuando le dé al botón, puede ser que sí o puede ser que no. Si es que no, no pasa nada. Dice que no, con lo cual volvemos a los candidatos. Así que vamos a intentar contratar a otro, al que era privilegiado. Veis que es igual.
que este tiene menos expectativas, con lo cual con 50.000 ya está el 90%. No pone tampoco, no veo por ningún lado, no, no lo pone. Normalmente hay como una pestañita por aquí que pone su personalidad y es lo que nos ayuda a cambiar, a que baje sus ganas, sus intereses de dinero. Nada. Bueno, vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a bajar y se lo vamos a bajar hasta un 75%. O 70%, qué leches. Ahí, justo. Esto luego va al cash flow y afecta negativamente. Vale, pues ya está. Cuando entran pone I'm so excited to start at IPS, por ejemplo, que este es el caso. Vale, ya tenemos al primero. Nos explican que se pueden cansar con el burnout y que necesitan tiempo para recuperarse. Vale, con lo cual ahora desbloqueamos las perks, que son como una especie de bonus adicionales, que sale aquí con este del ping pong, y podemos comprarlos. También son baratitos, no hay mucha complicación. Con lo cual yo recomiendo cuáles compro yo siempre. Ping pong, más 4 to employee satisfaction. Esto está muy bien por 20.000 dólares, es algo muy recomendable. Tenemos 72.000 que sale aquí, con lo cual voy. Yo también suelo comprar, hay de todo tipo, ¿vale? Cualquiera suele haberlos no muy caros. Aquí tenéis uno que más 2 por 20.000 a Employee Satisfaction, que hemos comprado es de Satisfaction, con lo cual les hace falta Productivity. Así que vamos a ponerles el café, que es un sitio sin café. Vale, ya tenemos las perks, con lo cual, vale, ya veis que aquí tenemos el cash flow sale en negativo, aunque tengamos dinero en positivo y lo que hemos hecho antes siga dándonos dinero. Bien, como ahora tenemos dos empleados, vamos a hacer un nuevo producto. Ponemos a Betty Pus haciendo uno y vamos a poner al otro chico haciendo otra. Yo le he supuesto que es un chico, pero vamos, puede ser cualquier cosa. Al otro cono haciendo otra. Entonces están haciendo dos a la vez. Como veis aquí arriba salen, ¿vale? Cuando se acaben, vamos a volver a luchar en el mercado por ellos. Mientras tanto, voy a aprovechar para deciros, cada vez que tocamos algo, por ejemplo, yo toco aquí, se detiene lo de atrás, deja de generar dinero y no pasa nada, ¿vale? Aquí vemos que tenemos varias cosas donde podemos abrir nuestra empresa. Pero vamos, sobre todo porque esto es lo de que os he dicho antes, que he mencionado antes, de que es imposible hacer que la empresa crezca indefinidamente sin molestar a la gente, o sea, indefinidamente sin consecuencias, ¿vale? El correo, el Times Journal, y esto que pues es una especie de Twitter, o ver si hablan con nosotros o no. Se sale aquí. Si venís a Accounting, vais a ver que tenemos en costes en color rojo y ganancias en color verde. Vale, evidentemente estamos en negativo en el cash flow y aún así estáis viendo que aquí el dinero está cayendo, que no ganamos mucho, pero ahora cuando acaben estas dos nuevas tareas vais a ver que vamos a ganar rápido. Pues esperamos. De momento esto hay que hacerlo manual. Vale, si os fijáis aquí ha aparecido una I. Eso es un influencer. Influencer, que eso va a hacer que tengamos un multiplicador mejor a la hora de conseguir el cuota de mercado. En este caso no voy a coger las de un dólar único, porque me parece un poco tontería, así que voy a ir directamente a por las de dos. Y ahora voy a ir directa por esta y a cargarme al enemigo. El enemigo, al competidor. Aunque le tengamos aquí a tiro, yo puedo pasar de él, ¿vale? No pasaría nada. Y puedo quitarle a él su trozo de mercado. Se ha puesto encima, con lo cual vamos a ignorarle, pero nos vamos hasta de 3, la vamos a capturar y ya se va a acabar el turno. Si no se acaba, uy, pues no le cargamos. Ya está. Veis que hemos capturado un 27,27% del mercado y vamos a tener revenue de 52.000. Ok. El cash flow va a cambiar, ¿vale? Y ahora nos van a explicar que hay diferentes tipos de productos. Como os acordaréis, al principio hemos elegido entre si queríamos hardware o si queríamos software. Hemos elegido software, con lo cual no nos preocupábamos del hardware. Y ahora nos van a decir que en este de aquí, Product Types, donde sale el teléfono móvil, le damos y podemos comprar nuevos tipos, ¿vale? Hay algunos que hay que desbloquearlos, que salen en interrogación y no hay. Y aquí veis que sale hardware. Pero no, porque pone vertical. Esto no es vertical, estos son tipos de producto. Aquí, por ejemplo, daros cuenta que estamos en e-commerce, social network, nos va a interesar probablemente luego comprar ad, sharing, credit está por aquí abajo, que es una muy buena también. Así que vamos a seguir. Pues, os habéis fijado que la que menos valía era 50.000 dólares y no tenemos, porque tenemos 35.000, con lo cual no podemos comprar nada. Vamos a continuar capturando mercado de lo nuestro. Va a llegar un momento, pues, os habéis fijado, bueno, este tiene dos. Y nos vamos a dar con alguno que sea difícil. Hay que estudiar antes de mover las posibilidades que tenemos. Aquí tenemos 4 dólares, 2 dólares y nosotros tenemos 2 dólares y todas de uno alrededor.
Fijaros que a la derecha y a la izquierda sale el market share, ¿vale? Y a medida que vayamos capturando, se va incrementando, ¿eh? Y cuando la otra empresa también coge, también sube. Él va a capturar una de 4, luego vuelve a pegar una subida interesante, ¿veis? Nosotros vamos a intentar hacerlo con lo que no podamos de aquí, porque no vamos a llegar al otro lado, conseguir esa de 4, pero van a conseguir ellos más mercado, más cuota de mercado que nosotros. Así que el siguiente se va a acabar ya. Ojo, tenemos 2 puntos y él tiene 2 puntos. Si vamos a por él, se queda en 1. Vale, ahora cuando lo ataquemos, en teoría, ataquemos, entre comillas, nos lo hemos cargado y nos hemos hecho con el mercado. Vale, 25%, 16.000. Veis que al principio esto del dinero es poca cosa, no es mucho. Y es importante que los empleados estén siempre sin parar. Vale, ahora nos van a explicar lo del Board of Investors, que es lo que sale arriba, que es lo del cash flow. Vale, entonces te pone que cada año esperan un 12% de crecimiento. Eso ya depende de cómo se nos dé, va a salir mejor o va a salir peor. También hay que inventar que vamos a tener varios retos mientras vamos jugando. Vale, si tú vas con un cash flow negativo varios años, vais a ver que el fondo, que lo vemos ahora, es un azulito normalito. Si la cosa sale bien, se va a ir poniendo en verde, 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 hasta un verde muchillón. Si la cosa sale mal, se va a ir poniendo rojo, 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 y en teoría se supone que en algún momento perdemos. Voy a continuaros diciendo más cosas de abajo. Aquí tenemos las settings, lo más normal, sabe, game, save game, mute music, skip onboarding, es para ahorrarnos el tutorial. Pero bueno, yo creo que es interesante porque te lo van explicando poco a poco y merece la pena. Upgrade office. Ahora mismo, si os fijáis, estamos en una especie de apartamento. Se puede mover, aunque no merece la pena, porque no te hagan gran cosa los jueguitos. Pero claro, va a llegar un momento en que vamos a tener mucha gente y no merece la pena, o es raro, tener a más de 10 personas en una oficina o apartamento trabajando. Vamos a seguir con este producto, AirShare. Aquí vais a ver que tenemos varios influencers cerca, con lo cual vamos a tener la opción de cogerlos. Vamos a ir a por estos tres ahora, aunque el otro tiene fuerza 3, con lo cual es complicado. Nos puede machacar a la mínima de cambio, así que vamos a ir a por este de la derecha. Ya hemos cogido un influencer. Vamos para arriba, a ver si podemos coger otro. Yo creo que ya no va a dar tiempo a más, pero bueno. Fijaros que el otro se ha hecho con casi la mitad de la cuota de mercado, ¿eh? Impresionante. Si conseguimos algún influencer, que son de social media, vale, lo tenemos aquí, por 1,5, ¿vale? Es el revenue que vamos a tener. Ahí tenemos un modificador muy interesante. Cuanto más influencers consigamos, mejor. Veis que ahora nos van a explicar lo de los verticals. Lo tenemos aquí, los verticals. En este caso es, os he dicho antes, hardware, finance, information. Las cosas que podemos desarrollar aquí en Product Types dependen de lo que tengamos en Verticals, ¿vale? Como nosotros ahora mismo solo tenemos Information, esto nos deja acceder a los de Information, ¿vale? Que son, ahora por ejemplo, son AD Sharing, ¿vale? Y luego algunos, ¿veis? Finance Verticals, Defense Vertical, Hardware Vertical. Como es el primer año, no vamos a invertir. Bueno, ya hemos acabado. Estaba diciendo que no íbamos a invertir en nada. Como veis, nuestro cash flow el primer año es de menos 35.000. Es el primer año, con lo cual no hay problema. Dice que hemos pagado 0 dólares en taxes, es decir, en impuestos, lo cual está bien. Será porque es el primer año y no nos han permitido. Y este año es como una especie de introducción rápida. Es decir, lo juegas y ves a ver qué pasa. De momento vamos en negativo, aunque es positivo nuestro dinero. Así que vamos a seguir. Este ha sido el primer año. Continuamos. Veis que esto va a pasar. Se puede mover doble, vamos para allá. Veis, aquí sale también la dificultad, ¿vale? Pone moderate, con lo cual este va a ser más difícil. Y empezamos aquí en dos influencers. Vamos a coger los influencers. Va a llegar a un punto en que esto no tenemos que hacerlo nosotros, que lo podemos decidir que lo haga un empleado. Lo cual nos va a venir bastante bien, porque nos ahorramos estar aquí buscando, capturando mercado. Vamos a coger este influencer. Si habéis fijado, ahora le he puesto que andemos más rápido. Con lo cual, yo ahora digo, ven para acá. Y os habéis fijado, andamos dos casillas dobles. Parece donde se mueve. Oh, no podemos, bueno, no le comemos, total, solo tenía uno. Fijaros, en este caso hemos ganado, vamos a ganar mucho dinero. Vale, hemos cogido muchos influencers, 3, lo cual nos va a venir muy bien. Y fijaros con qué velocidad se va a llenar el cash flow. Ahora nos van a decir que New Task, depende de Engineering y de Design, podemos hacer research, ¿vale? Esto suele costar dinero. Es extraño este tutorial porque te van contando las cosas, yo entiendo en teoría, cuando tú
tú vas a poder usarlas, pero por ejemplo ahora mismo no tenemos $200.000 para hacer ninguna de las dos. No vamos a hacer ninguna, de hecho. Aunque se va a llenar y lo vamos a tener, pero no. Bueno, venga, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Vamos a hacer un research y vamos a hacer blockchain. No, vamos a hacer este, que va a hacer que los estos sean mejores. Yo que dependía de diseño, ¿verdad? Y de engineering, con lo cual vamos a mandar al empleado nuevo. Venga. Y a este que tenemos aquí le vamos a poner a hacer algo nuevo. Para que generar dinero, porque si no, al final nos arruinamos rapidito. Y vamos a contratar a alguien más. He fijado que tenemos ya 45.000, así que vamos a hacer otro job listening. Y ahora vamos a buscar a alguien que tenga marketing. Nos va a hacer falta para el futuro. Bueno, bueno, que haya. Este tiene productividad, pero no va a servir. Bueno, parecía que el mejor era aquel que tenía 5 al principio, ¿verdad? 5, 3, 1. Venga, vamos a con él. Vamos a contratar a Marvin. Veis que tiene 94. ¿Veis? Nice. The salary expectation went down. Esto son, siempre hago estas respuestas. La mayoría de las veces hace que su, que quieran, que no esperen más dinero. Vale, bueno, vamos a hacer igual que antes. Vamos a bajar el presupuesto que se que espera hasta un 75%. Lo podéis bajar hasta lo que queráis, ¿eh? Acordaros que son, bueno, hasta un 70, que es probabilidad, con lo cual puede que salga bien, puede que salga mal. Salió bien, con lo cual le tenemos aquí. Bueno, para no perder el tiempo, ya que está aquí con nosotros, ya lo veis aquí. Vamos a hacer una tarea nueva. Fijaros que donde pone expertise, es decir, experiencia, se va llenando a medida que vamos completando tareas, ¿vale? Vamos a mandarle. Vamos allá. Y bueno. Aquí tenemos productos que vamos descubriendo. Se van descubriendo a lo largo del juego según uno va jugando, ¿vale? Aquí es el combo de e-commerce más social network. Porque esto significa que va a haber algunas cosas que van a funcionar mejores que otras. Algunas combinaciones, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos a los empleados, les podéis despedir en cualquier momento. En este caso no nos interesa porque tampoco tenemos más que 3 y estamos un poquito al límite. A veces nos van a llegar mensajes como este. En este caso nos acaban de regalar $500.000, ¿vale? Eso está bien. Al igual que nos va a llegar ese tipo de mensajes, nos va a llegar también un tipo de mensajes en el cual nos van a proponer retos y deberemos hacernos con ellos, ¿vale? O intentarlo. Como veis, cuando la cosa sale bien, se gana mucho dinero. Ahora viene la parte negativa. Atención, para esto queríamos una persona que supiera marketing y como tenemos dinero de sobra vamos a contratar a otra ahora. Se descubre ahora una cosa que se llama las promo campaigns, ¿vale? Esto va a hacer que los nuestros clientes tengan una cosa que se llama hype, que son ganas por ver lo que hacemos. ¿Vale? Va a depender del marketing y del design. La parte mala es que vamos a generar una cosa que se llama outrage, que esto es malo, ¿vale? Esto va a ser malo para la compañía. Es lo que decía antes al principio cuando he presentado el juego, de la sátira, ¿vale? Que va a haber un momento en el que es imposible crecer sin hacer que las cosas salgan mal. Si os acordáis aquí, esto en Times, justo esto, fijaros que pone, las personas que han matado nuestra empresa, Featuring for the Future. Esto es muy serio, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea. Fijaros que a medida que uno va haciendo tareas nuevas, va teniendo mayor dinero, ¿vale? O sea, estos suelen demandando más. Ahora vamos a capturar, no vamos a capturar, sino vamos a comprar más trozos de mercado para poder hacer más cosas. Y vais a ver aquí lo del prom. Fijaros que es igual que lo de contratar gente nueva, ¿vale? Depende del dinero que invertamos, es un tipo de evento u otro. Y veis que abajo pone hype power, ¿vale? Que es lo que vamos a sumar aquí arriba, donde sale la llama, al IP, al hype. Como tenemos dinero de sobra, vamos a hacer un comercial. A ver quién es el que nos queda libre. Fijaros, tenemos a Marvin, le tenemos libre. Que es bueno porque tiene marketing, con lo cual, adelante. Y nos dice que podemos expandirnos a otras ciudades si queremos, ¿vale? Lo tenemos aquí en Locations. Yo no he sido capaz de llegar a esto todavía. Porque fijaros, nos pide 1 millón de cash. No tenemos para prácticamente expandirnos a ningún sitio. Así que me imagino que, bueno, tenemos la mitad, pero vamos, que de momento no nos sirve. Bueno, product types. Vamos a coger estos dos nuevos, ¿vale? Pues son 50.000. Y no pasa nada, llevamos el cash flow bastante. Bueno, lo llevamos mal. Contado que lo llevamos mejor. Y vamos a reclutar a otra persona. Ahora vamos a buscar a alguien que tenga engineering. Vamos
los de Angel Listening creo que son los mejores, porque en word of mouth suele ser gente con muy bajo nivel, aparece uno bueno de vez en cuando, en referrals no sale nada molón, y en job listing es algo más guay. O sea, está bien. Esto ya es más con más caché, pero claro, esperan que les den más dinero, ¿vale? A uno que coges aquí en word of mouth, puedes pagarle poco, pero no va a tener grandes rasgos. Y sin embargo, a uno en conference, pues querrá mucha pasta y será muy bueno, lógicamente. Así que vamos a Just Listing. Bueno, solo tenemos a este. Privilege. Bueno, solo sale uno. Ya nos hemos gastado los $45,000, con lo cual vamos a negociar con él. Vale, le tenemos dentro. Bueno, vamos a seguir el research. Hicimos el research. Se está haciendo todavía, no se ha acabado, ¿verdad? Lo tenemos aquí, cloud computing. Bueno, vamos a poner a la gente, ¿eh? Acabamos de poner a un chico, a una chica, a un cono. Este señor, vamos a ponerle a trabajar. Vais a fijaros ahora que podemos combinar varias. En este caso tiramos de lógica, ¿vale? Porque e-commerce, ¿con qué se va a llevar bien? Con los anuncios, con AD. Vamos a probar. Al principio vais a ver que no suele salir muy espectacular al principio cuando empezamos esto. Plan, cuando no tenemos experiencia en un área, lo que va a salir suele ser con poca ganancia, ¿vale? Si hubiéramos seguido, por ejemplo, invirtiendo en el sitio donde estábamos, en el bloque doble del que estábamos antes, seguiríamos ganando pasta, dinero bien. Hemos acabado la promo, ¿vale? Fijaros que pone que 122 personas más están hablando de nosotros. Aquí arriba veis que en el 122, o sea, en el fuego, os pone 122, y en el autorraje tenemos 148, así que ok. Yo creo que está bien hacer constantemente esto del hype, porque nos hace que los clientes estén contentos, así que vamos a hacer otro. Aquí tenemos. Estos son cosas que van a salir a lo largo del juego. Servers under attack, nos mandan un correito y nos dicen que tenemos un problema, ¿vale? Nos pone abajo que tenemos un evento. Y es un evento que para hacerlo dura 12 semanas, ¿vale? Y hay que tener 1000 puntos de engineering requeridos. Si veis aquí arriba a la derecha tenemos 22, con lo cual yo creo que no merece la pena ni molestarnos, ¿vale? Si no lo logramos, tenemos más 500 de ahorraje en fallo. Bueno, yo creo que hasta la fecha creo que no lo he hecho nunca, no pasa nada. Porque el ahorraje se va cambiando con el hype, se va más o menos equilibrando, así que no pasa nada. Podemos darle a dismiss. No va a preguntar si estamos seguros. Estamos seguros. Total, somos los empresarios. Ya veis que se han sumado 500. Ya vamos a ver aquí, porque parece ser que tenemos opciones. Mira, tenemos dobles. O sea, ahora vamos a tener dos de fuerza doble. Como veis, como es de las mezclas de la una en la que no tenemos área de experiencia, ganamos poco. Pero bueno, vamos a poner otra persona. Bueno, ahora vamos a hacer otra nueva tarea. Vamos a probar sharing con social networking. Parece que se van a llevar bien, ¿verdad? Sharing es compartir, social networking. Vamos a poner a nuestro amigo Elton. Y allá vamos. Ahora nos dicen que hay una cosa que se llama Special Projects. Depende de todo esto. Lo tenemos aquí. Hay que descubrirlo, ¿vale? Vemos aquí que si somos capaces de desbloquear estas cosas. Análisis más credit, analytics más defense, analytics más social network. Podemos desbloquear este. Depende de lo que podamos, lo se puede desbloquear, ¿vale? Son difíciles porque hay que tener muchas cosas. Aquí en verticals y en product types. Bueno, ahora se van a acabar. Fijaros que ya nos sale aquí esto de abajo, que pone Have an employee do it. Le damos y se hace automático. No tenemos que hacerlo del mercado, con lo cual el poco tiempo que pudiéramos perder en ello se hace automático. No sabemos el empleado este que le hemos puesto a hacer, así que vamos a hacer un e-commerce. Llega un momento en que es un poco descontrol, porque veis que estamos haciendo cosas, se dejan de hacer cosas. Solamente vamos a estar atentos cuando, por ejemplo, se acabe esto, que no se acaba todavía, que es lo de antes, el research. O cuando se acabe la promo. Vamos a hacer otro de Sharing Social Network. Este ya es más complicado, ¿vale? Que vaya creciendo, porque combinarlo con el otro es más difícil. Bueno, si os estáis fijando, tenemos en dinero hay bastante. Ahora nos sale el cash flow de este año, ¿vale? Entonces, nada, los inversores no van a estar contentos porque nos ha salido en negativo. Sin embargo, nosotros estamos en un positivo de 404.000. Vale, se ha acabado la promo. Vamos a poner esto, no, vamos a poner el nuevo promo, otra promo. Yo aconsejo que lo hagáis constantemente, y si es alguien que tenga buen marketing, mejor. Bien, se acabó la investigación del cloud computing.
si venimos a Research, vemos que ahora nos aparece otra cosa, ¿vale? Big Data, Unlocks the Analytics Product Type. Si habéis fijado antes, ponía que hacía falta Analytics para esto. Como estamos en Information, yo creo que va a estar bien, ¿no? Vamos a darle Analytics. Vamos a darle a este chico, que era el que estaba haciendo el de antes, por 200.000. Se nos carga automáticamente ahí. Y vamos a hacer otro producto. Vamos a contratar más gente, porque veis que a medida que esto va creciendo, hace falta más gente para poder cubrir, porque no podemos invertir si no ganamos dinero. Más daros cuenta que ahora mismo estamos ganando muy poquito, porque estamos intentando ganar experiencia en los en las estas nuevas que hemos comprado, los nuevos productos que hemos comprado. Vamos a reclutar a alguien nuevo, tenemos 142.000, con lo cual esta vez vamos a coger uno de Word of Mouth, ¿vale? Para que veáis que son muy básicos, no tienen nada. Simplemente lo único que tienes es que arriba poner lo que es cada uno, ¿vale? MBA, designer, vamos a coger un diseñador. En teoría, se supone que podemos conseguir que ellos se desarrollen, ¿vale? Bueno, y le tenemos dentro, venga. Le vamos a mandar a hacer una tarea. Vamos a probar AD con Sarin. A ver qué pasa. Bueno, vamos allá. Este es el que acabamos de hacer. Ah, no, es otro. 29.000. AD. Bueno, vamos a probar AD con Social Network. A ver qué pasa. Bueno, fijaros que ahora tenemos 130.000. Ahora, la promo que vamos a hacer ahora va a ser más baratita, porque gastar 70.000 es prácticamente la mitad de nuestro dinero. Así que vamos a usar esta. Vamos a mandar al mismo. Muy importante. Vamos allá. Ahora vamos a probar un sharing con un social network. A ver qué pasa. Fijaros que esto que está aquí abajo es la línea, ¿vale? Que es el tiempo que queda en el año. Es decir, la prisa que nos tenemos que dar para que este valor de aquí salga positivo. Como veis, parece que la cosa no está yendo bien para ser el tercer año. Pero bueno, no hay problema. Bien, algo que nos va a salir bien. Con esto es posible que haga que crezca. Ad con e-commerce. También es muy importante daros cuenta de los valores que tenga el cono, ¿vale? En este caso, el que ha ganado más dinero, el que ha hecho que ganemos más dinero, es porque es muy bueno. A ver. Nos vuelve a salir el mismo mensaje que antes, ¿vale? Como no tenemos 10.000 de engineering, no podemos hacer nada, con lo cual dismiss. Sí, sí, es que además no se puede hacer nada, con lo cual se nos va el ahorraje. Vais a ver que el ahorraje llega un momento en que, si tenemos mucho, nuestros amigos los conos se van a asustar y van a decir, joder, la gente nos odia, cosas así. Vamos a promo, que es lo que queremos hacer. Ahora vamos a hacer otro comercial. Qué rabia, quería hacerlo yo y que saliera el cash flow positivo y no. Este juego es bastante interesante. Cada vez que uno juega, puede salir positivo, puede salir negativo, es espectacular. Bueno, evidentemente, cuando lleguemos a final de año, aunque este cash flow sea negativo, si tenemos la suerte de que tenemos varias cosas que nos hagan ganar pasta, dinero, vais a ver que en principio, nada más empezar el año, el cash flow se va a poner exageradamente positivo, con lo cual nos va a venir muy bien y vamos a empezar ya el balance del año bien. Este mini tutorial lo voy a acabar cuando lleguemos al 2004, porque me imagino que acabaré el año con positivo en el cash flow. Y ya con eso acabaremos. Vamos a continuar. Fijaros que siempre queda la persona que acaba de hacer el trabajo. Daros cuenta de que ha sido este, que es el que hemos contratado por nada y que no valía, hemos dicho que para gran cosa, y nos ha hecho una cosa que daba 152.000 de dólares. Está bastante bien. Bueno, como se acaba el año, antes de que se acabe, vamos a reclutar a una persona nueva. Tenemos dinero más que de sobra. Vamos a hacer un job fair. A ver qué pasa. Y vamos a coger... no sé qué nos interesa. Vamos a buscar a uno que esté guay. Mira, en design no hemos cogido ninguno. Este está muy bien de happiness. Muy interesante. Vamos a cogerle a este. A este. O alguno molón que tenga design. Mira, 12. Buah, clarísimamente. Veis que aquí ya se complica, ¿verdad? El precio de antes. Estamos en un 36%. Aquí sí que sale la personalidad de la persona. Este es narcisista, con lo cual vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues nada, vamos a intentar a otra persona. Estamos buscando un designer. Teníamos este de 9 y 14, y había uno de 9 y 9. Este tendrá algo que no tenga este.
este designer, que es lo que nos interesa. Fijaros que los valores ya van subiendo, vale, a medida que vamos escalando. Vamos a intentar este, que es designer. Vale, bueno, lo tenemos. Ha salido bien. Se va a acabar justo el año, así que vamos a poner una promo nueva de 110, que la va a hacer este, y al designer le vamos a poner... Bueno, tenemos aquí el annual report. Pensaba yo que íbamos a llegar hasta 2004, ¿vale? Pero aquí se acaba. Porque nuestro ban es negativo, en tanto por ciento, y tenemos un cash flow negativo, ¿vale? Llevamos dos años, tres años en pérdidas, y a los inversores no les ha gustado, con lo cual ahora cuando le demos a OK, nos dice que hemos... se acaba, y le damos a OK... y nos saca del juego. Bueno, vamos a intentar hacer uno nuevo con el que solo tengamos ganancias, ¿vale? Y acabamos el año 2003 con cash flow positivo. Vamos a pasar esto rápido, como hemos pasado antes. Le vamos a también poner de nombre IPS. Ahora vamos a elegir hardware, ¿ok? Da lo mismo elegir uno que otro. Lo que pasa es que ahora, como nos interesa el engineering, vamos a elegir Boston. Pues nos da un bonus de más 3. Y ahora vamos a elegir al otro compañero. Bueno, y una vez ya estamos listos, le damos a Found IPS y estamos aquí de nuevo. Vamos a desactivar ahora el este, ahora cuando nos dejen. Vamos a desactivarlo. Equipo Onboarding, yes, porque sabemos cómo ya cómo se juega. Con lo cual vamos directamente. New Task. Si os dais cuenta, tenemos Gadget y Mobile. Start. Que nos lo haga nuestro amigo Jeffrey. Esto es nuevo. Oh, claro, esto significa que podemos comprar otras compañías. Tiene sentido, ¿verdad? Esto no nos haría en otro grado, si os acordáis, en la otra partida. Me imagino que no habríamos llegado. Aún así es algo que... Esto, si os dais cuenta, se amortiza rápido. Para no excedernos, ¿vale? Nosotros no nos la vamos a jugar. Nada, mira, tenemos aquí otra opción. Lobbying. No, pero es muy caro. 10 millones, millones... Claro, si os dais cuenta es para pagar menos tasas, o sea, menos impuestos, y no tiene buena pinta, ¿verdad? Foreign intervention, lower language, wage. Bueno, vamos a hacer otra. Mientras, vamos a reclutar a otra persona. Vamos a hacer como hicimos antes, ¿verdad? Un job listening, a mí me parece bien. Y vamos a coger a alguien con un valor alto de marketing. Este tiene 7, con lo cual es un buen candidato. Además tiene engineering, con lo cual nos renta. Vamos a ver si hay alguno más guay. No, bueno, vamos a ver. 1, 2 y 3. Vaya, una pena muy grande. Porque además el siguiente que teníamos un molón de esto. 2, 5. Tiene buena, pero solo tiene 1. 2. Bueno, vamos a coger a este. 2, 5. Además también tiene diseño. Está bastante bien, es un personaje bastante... Vale, lo tenemos. Es nuestro. Podemos seguir contratando gente. Ahora ya no, porque nos hemos salido de la pantalla, pero podríamos haber contratado más. Vamos a hacer otro producto de momento. Y dentro de poco tendremos que empezar a hacer algo con el Outrage. Si os fijáis, aquí tenemos el balance de cash flow ya en positivo. Eso es más, vamos a contratar a otra persona. Ahora vamos a hacer un word to mouth. Si os dais cuenta, siempre tenemos lo mismo. Vamos a poner a este, que tiene esto. Team player. Vale, y otro más que tenemos. Si os acordáis de antes, nos decían que era recomendable que pusiéramos perks. No hemos puesto ninguna, así que vamos a poner una. Tenemos dinero, 88.000. Me gusta siempre el ping-pong, que da satisfacción a los empleados. Hay que poner algo para que les dé productividad. Que siempre suele ser el café, suele ser lo mejor. De todas formas... Sí, vamos a ponerlo. Fijaros que ya se nos ha puesto en negativo el cash flow. Vamos a poner al nuevo trabajador a trabajar y no puede estar descansando a nadie. Es curioso porque depende de los productos que hagamos, ves que cambia el nombre. Hemos hecho un Y-Fone. Se parece peligrosamente a los iPhone. Vamos a ver, vamos por julio. Nos queda la mitad del año. Vamos a ver si somos capaces de conseguir acabar el año ya con esto que tenemos, a lo mejor haciendo una promo en positivo el cash flow. Pues pensaba mal la jugada, igual que había que haberlo hecho que al revés. Bueno, vamos a hacer una promo. Como tenemos poco dinero, vamos a hacer un press release con este.
Start. Easy. Acordaros antes, fijaros que tenemos aquí el este. No expliqué antes, pero si os dais cuenta que tenemos IP, si el IP está en positivo, ganamos más dinero. Por eso nos interesa hacer las promociones. Pero es como va incrementándose el expertise. Vamos a hacer uno nuevo. El primer año, la experiencia que da este juego es que suele servir para ganar expertise en el campo de experiencia que estamos intentando hacernos hueco en el mercado. Dar cuenta de que hemos hecho un pre-release, ¿vale? De $10,000 y no hemos conseguido que nadie hable de nosotros, ¿vale? Vamos a hacer una nueva promo. Vale, ahora como tenemos un poco más de dinero, vamos a hacer una ad campaign. A ver si esto nos sirve de algo. Vamos a intentar contratar a otra persona con un referral. Venga, nos puede valer. Bien. Nos interesa tener gente trabajando. Tenemos 4, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, este es el primer año, habéis visto que el cash flow está negativo, menos 75.000. Pero ahora no hay problema porque no hay ban ni porcentaje que nos demuestre que hemos hecho. Así que vamos a continuar. Aquí ya hemos ganado un poquito de hype. Vamos a esperar a que tengamos un poquito más de dinero y hacemos otra promo. Es una pena porque la promo vale mucha pasta y si no se hace bien, no ganamos. De hecho, vamos a esperar y se lo vamos a poner a hacer a este señor, que tiene, es mejor. Tiene más diseño, entonces este que acaba de acabar le vamos a poner a hacer otra cosa. ¡117.000! Sí señor, muy bien. Ahora habéis dado cuenta que tenemos 9 de hype y el hype ha hecho que ganemos más. Daros cuenta que se ha llenado súper rápido, ¿vale? Este es el objetivo, 100.000, y esto es el dinero que llevamos ganado en el cash flow. 95.000. Va a llegar un momento que, si os dais cuenta, ya nos sobra. Vale, y estamos en marzo, con lo cual es el momento de pensar en invertir en cosas nuevas. Vamos a ver promos, vamos a hacer una promo nueva de 70.000, esta promo molona. Por chico vamos a mandar a este señor, o señorita. Mientras tanto vamos a hacer otro producto. Daros cuenta que ya estamos, tenemos mucha experiencia en estos productos que hacemos nosotros, que uno es tan bueno y tan experto en su trozo de mercado que no necesita mucho para ganarlo. Bueno, ya veis, ya no sale aquí esto, con lo cual directamente no nos complicamos. Problema, si os acordáis antes salían mensajitos, aquí tenemos lo mismo. Me dicen aquí que está cortado, no sé por qué, pero nos haría falta 1000 de marketing, ¿vale? Tenemos 11, con lo cual asignar a alguien 12 semanas, pues lo más probable es que sea una tontería, ¿vale? Si ganáramos tendríamos solo 10 de outrage, pero como tampoco podemos ganar porque no tenemos 1000 de marketing, tenemos que darle a dismiss y tendremos un failure, o sea, tendremos más 500 de outrage, ¿vale? Ahí lo tenéis, pues nada, tampoco podíamos hacer nada más. Vamos a seguir haciendo cosas. Podemos comprar un product type nuevo. Si os dais cuenta, tenemos logística. Vamos a comprarlo. Este viene incluido en hardware. Se nos carga inmediatamente. Y ahora el primero que deje de hacer algo, le ponemos a hacer esto. 46%. Si os dais cuenta, ya los empiezan a ver dinerito de por medio. Ahora vamos a cambiar, vamos a poner logístico con cosas, a ver qué pasa con los otros elementos. Se nos ha dado también el mercado que ganamos bastante dinero. No sé si os estáis dando cuenta de que más o menos casi todo está en torno al 100. Y aquí vamos, está desbordándose el board content. Vamos a ir ahorrando para acabar el mes, el año que ya veis que estamos acabándolo. Hablo en positivo. Y ahora, de hecho, lo siguiente que vamos a hacer, si os habéis dado cuenta,
Ha ido bajando el outreach. Suele ir bajando. Vale. Pero yo creo que ayuda a hacer comerciales para que baje más. Vamos a contratar a una persona más. Job listening. Wow. No sé exactamente lo que queremos, pero este parece ser el mejor, este designer. A ver cuánto pide. Vaya, una pena muy grande. Pues, siguiente. Sin coger. Estamos un poco cojos en marketing. O sea, nos interesa marketing. Vamos a coger a esta persona. Vale. Tenemos dinero de sobra para comprar otro vertical. El problema que tenemos, cualquiera, aunque este nos vendría bien, pero de momento no merece la pena. Yo compraría Finance, pero es mucho dinero y estamos casi al acabar el año. Ahora lo compramos. Vale, salido positivo. Lo cual está bien. Este año vamos bien. Fijaros que no se ha cambiado el fondo, que tiene que pasar varios años hasta que el fondo se pone molón, plan de color chuli, más verde. Así que, bueno, no tenemos dinero de momento. Ahora sí lo tenemos. Vamos a esperar un poco. ¡Wow! Fijaros, ya hemos llenado el cash flow. Hemos pegado un pelotazo. No sé lo que hemos hecho, pero hemos pegado un pelotazo. Ahora vamos a comprar un vertical nuevo. Bueno, pues tenemos el mismo problema de antes. Vemos que sí, que no nos interesa. Vamos a comprar un nuevo vertical. Finance. Ya lo hemos comprado, ¿vale? Ahora venimos a Product Types y tenemos que desbloquearlos. Credit. Va a estar bastante bien porque combinar crédito con móvil y con gadget nos va a dar bastante poder. Claro, es que el cash flow se ha bajado, o sea, era menos. Bueno, yo no sé qué está pasando, pero estamos on fire. Vamos a mezclar credit con mobile. Y en el siguiente hacemos credit con. Es más, vamos a contratar a otra persona. Como antes hemos dicho que vamos cojos en marketing, vamos a intentar contratar a otro de marketing. Vale. Y aunque podríamos contratar a otro. Vamos a intentar contratar a otro. Fijaros que tenemos 427, ¿vale? De dinero. Bravo. Pues tenemos dos personas más. Vamos a ponerles a trabajar. Bueno, vamos a poner al otro que tiene mejor. Y a la otra persona la vamos a poner en promo. Le vamos a hacer un comercial. O sea, tiene buen marketing, con lo cual nos interesa que esté en comercial. Fijaros que ahí ya tenemos mucha gente aquí en el apartamento. Vamos a pillar los snacks. Más uno en tu employee satisfaction y más uno en tu employee productivity. Es algo que por 40.000 está bastante bien. Acordaros que tenemos esto que le da más 4. Incluso podemos poner esto que le da más 2, que es un perrito. Venga, vamos a ponerlo. Nos interesa productivity. Bueno, y los coaches, que son más 2. Venga. Nos interesa productivity siempre, siempre. Así que Butter Coffee. Vamos allá. Hemos subido, hemos gastado, pero siempre merece la pena gastar. Aquí vamos a hacer. Vamos a seguir subiendo logistics. Vale, esta promo ha ido bien. Muy importante las promos. Lo que nos van a hacer que ganemos más dinero. A ver. Vamos a poner otro de estos. No, ahora vamos a poner uno de estos. Fijaros que vamos a julio la mitad y vamos bastante bien. Pero a los que este le vamos a. Tenemos dos. Este que tiene buen marketing, le vamos a poner a hacer otra promo. Creo que es clave las promos. Y el resto les ponemos a hacer productos y listo. No. Nos interesaba promo. Vamos a poner otro comercial. Si os dais cuenta, el cash flow ahora es espectacular. Si llegamos a tener 700.000 antes de que se acabe el año, vamos a hacer ampliar la oficina. Daros cuenta que en este caso, bastante mucho más sencillo, ¿vale? Depende también de las decisiones que se vayan tomando. Y no sé, yo creo que esta vez hemos hecho que ganemos mucho más dinero muy rápido. Fijaros, ya estamos. Vamos a
la oficina. Nos cuesta 500 mil dólares, ¿vale? Pero pasamos de esa oficinita a esta oficinita. Vale, esto ya es más grande, ya es más molón. Aunque la verdad es que la persona que haya decidido hacer esto no tenía muy claro el plano que iba a necesitar. Pero bueno. Vale, vamos a hacer un par de promos que nos interesan con nuestros coleguitas que saben de marketing. La comercial es de las mejores, está muy bien en relación calidad-precio. Y el resto de personas las ponemos a trabajar. Gadget Logistics. Este mismo. Mobile Logistics. Este mismo. Credit Mobile. Este mismo, nos queda uno. Y Credit Gadget. Adelante. Chirrumbo, vamos para allá. Justo se va a acabar el mes. Uy, el mes, el año, estamos a puntito de que se acabe. Como veis, nos ha salido el anual report. En este caso, estamos positivos. Tenemos un 245% positivo de VAN, valor actual neto. Y fijaros el cash flow, 523.000, espectacular. Con lo cual, los inversores están encantadísimos. Si os fijáis, el fondito se nos pone verde. Y encima nos dan un bono, espectacular. Bueno, yo creo que esto es básicamente el juego, no tiene mucha más chicha, simplemente ir mezclando. Está claro que queda aquí, si os dais cuenta, os quedan muchas cosas por descubrir. Porque no hemos hecho los productos a descubrir, no los hemos hecho y no hemos hecho prácticamente casi nada. Simplemente es un rodaje rápido del juego. Entonces, lo dejo aquí para que vosotros mismos continuéis. Vamos a aprovechar esto que acaba de salir ahora. A veces os van a salir misiones así, que a la cual podéis mandar gente. El problema es lo mismo que lo de antes. Se tarda 18 semanas y hace falta un engineering de 2000, que tenemos 58, con lo cual no podemos, ¿vale? Y si sois capaces de lograrlo, tendréis este bonus. Esto es una errata, ¿vale? Es más uno en los dos casos que aquí ponga menos uno. La pena es que no podemos, con lo cual dismiss. En este caso, daros cuenta de que no nos han dado la opción de si queremos, si no queremos hacerlo o no. Bueno. Espero que os haya gustado. Daros cuenta, fijaros cómo mola. I'm bored. What's up, I'm doing? Cuando no les mandáis a hacer cosas a los conos, pues como que se aburren y no saben qué hacer. Y les salen bocadillitos para que no os despistéis vosotros tampoco. Por cierto, hay cosas que es necesario ampliar la oficina para poder usarlas. Bueno, pues yo creo que con esto, chicos, sobra para que tengáis una ligera idea de cómo funciona el juego. Así que, a ver, cerrarlo directamente. Fijaros que no pregunta, ¿quieres cerrarlo? Así que nada. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Disculpad si ha sido tedioso o largo el vídeo. Y un saludo para todos.